And now we're going to get back to Spanish. So now Miguel Ángel is going to finish with a presentation of the Mexican paper that was in the program. So we're trying to respect the program as it was, okay? Thank you very much. Bueno, volvemos otra vez al español. Espero que no se hayan cansado ya mucho de mí. Y en esta segunda parte ya dejamos de lado la promoción de libros y más, y ahora les voy a platicar un poco de una obra en específico que existe en la ciudad de Chihuahua. Y bueno, el título de esta presentación o de este trabajo es Correlación entre la conductividad hidráulica saturada con la recarga hidráulica operacional de la balsa de recarga artificial en Chihuahua, México. Si hubiera venido el autor principal de este trabajo, ustedes hubieran tenido una plática mucho más matemática, mucho más física, mucho más numérica, porque él es matemático. Yo, como soy geólogo, me voy a ir por la parte más ambiental, por la parte más de hidrología, de clima y demás. Primero que nada, ¿en dónde está esta obra? Esta obra se ubica en el estado de Chihuahua, al norte de México. Si ustedes se fijan aquí en el mapa, bueno, les decía, esta obra de recarga se encuentra en la capital del estado de Chihuahua, que es esta zona de aquí. Y muy rápidamente les voy a platicar de las condiciones hidrológicas que presenta todo este estado. Generalmente, cuando uno le hablan de México, lo primero que se imagina es lo que aparece en las películas de Hollywood, así todo desértico, y luego una enredadera así corriendo, y un tipo en un cactus y demás. Bueno, pues esas zonas que generalmente aparecen en las películas son justamente el norte de nuestro país. El norte de México es una zona desértica. Y cuando uno se pregunta por qué, pues la respuesta a esto es muy sencilla. De este lado tenemos una gran sierra que se llama Sierra Madre Occidental, que es un complejo montañoso muy grande. Del otro lado tenemos otro sistema de sierras, que es la Sierra Madre Oriental. Y por abajo tenemos el eje volcánico transmexicano, es decir, todo el centro, el oeste y el este de México está cubierto por montañas. De tal manera que cuando llegan las nubes o cuando tenemos eventos climáticos, las nubes se acercan a esta zona, pues empiezan a subir por la montaña y tenemos precipitación pegado a la costa, ¿sí? Entonces el centro y norte de nuestro país está cubierto o está protegido por un escudo de montañas enorme, y por eso no tenemos precipitaciones altas en el norte de México. Tenemos precipitaciones de 300, de 350 milímetros, que pues son bastante, bastante bajas. Lo mismo pasa acá en el sur de Estados Unidos. Tenemos zonas desérticas muy, muy grandes, y en gran medida es debido justamente a estas montañas que les platico. Entonces, esta obra pues está en el mero centro de Chihuahua, que es una zona, les comentaba ahorita, completamente desértica. Esto que ven aquí es la ciudad de Chihuahua, que si ustedes se fijan, pues es una zona desértica totalmente, y la obra de recarga se encuentra en esta partecita de aquí, que es la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad de Chihuahua, la planta tratadora sur. En Chihuahua tenemos dos plantas tratadoras, y en la planta tratadora sur el agua que se obtiene como resultado de ese tratamiento, pues se busca recargarla al acuífero de esta región. Entonces, bueno, en esta parte muy, muy rápidamente les menciono cuál es el problema. El problema que tenemos en Chihuahua es que existe una explotación intensiva de los recursos hídricos, es decir, estamos extrayendo una gran cantidad, un volumen muy grande de agua, y la recarga natural que se está teniendo en esta región pues es muy baja, es mucho mayor, o muchos de los estudios que se han hecho en México, en el norte del país, nos indican que la extracción está superando a la recarga natural. Debido a esto es que se está buscando establecer este tipo de obras.
Y pues bueno, se menciona aquí que la gestión de la recarga de acuíferos pues es una alternativa o es una opción para tratar de resolver este problema. O en este caso, aquí la palabra clave es mitigar, o la palabra clave es tratar de resolver. ¿Por qué? Porque sabemos que la recarga de acuíferos pues no va a ser la solución a todos nuestros problemas, pero por lo menos va a ser una alternativa, va a ser una herramienta que nos va a ayudar para resolver este problema que tenemos en el norte del país. Entonces, los organismos operadores, la gente que se encarga de administrar los recursos hídricos de Chihuahua, dijeron, bueno, vamos a ver qué se está haciendo en otras partes de México, qué se está haciendo en otras partes del país y en otras partes del mundo. Entonces ellos empezaron a ver que en muchas zonas, como lo es el caso de España, como lo es el caso del sur de Estados Unidos, se está buscando recargar el agua de las plantas tratadoras. Dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo, a ver qué resultado podemos tener. Y pues empezó a hacer investigación. Se empezó a hacer investigación, se empezaron a hacer análisis numéricos, se empezaron a hacer pruebas de calidad del agua para ver qué podíamos hacer. Y en este caso en particular, en esta investigación en particular, el objetivo era establecer la carga hidráulica de operación óptima en esta balsa de recarga artificial que existe ya en la ciudad de Chihuahua. Y esto con base en la estimación de la conductividad hidráulica de este mismo sitio. Como les menciono, se estuvieron haciendo muchos estudios previos. ¿Sí? Se estuvieron haciendo estudios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua, de la Junta Central de Agua y Saneamiento, que es el organismo que se encarga de administrar el agua dentro del estado de Chihuahua, de la Junta Municipal, que es la que administra el agua solamente de la ciudad de Chihuahua. Fueron varios los estudios que se hicieron, también estudios del INEGI, se revisó información o bibliografía de la UNESCO, de la UNAM, trabajos que se han hecho también acá en España. Entonces se revisó mucha bibliografía y posteriormente se empezó a trabajar con la metodología, cómo se iba a hacer o cómo se iba a estimar estos valores que se querían resolver. Lo primero era determinar las cargas hidráulicas y los tiempos de operación. Y posteriormente se quería buscar un régimen operacional. ¿Cómo era esto del régimen operacional? Para establecer el régimen operacional, lo primero que se quería hacer era medir el nivel estático, también medir el flujo de agua que entra a este acuífero y también obtener un tiempo de inundación. Si ustedes se fijan aquí o si ustedes lo notan, estamos hablando en esta imagen de el proceso de infiltración que se empezó a realizar en esta obra de recarga. Aquí lo que se está haciendo o lo que se hizo fue establecer ciclos de inundación, es decir, tenemos la balsa, inundarla completamente, luego esperar a que toda esa agua se infiltrara, ¿sí? Luego otra vez inundarla, luego esperar a que se infiltrara toda esa agua. Ya esto se le conoce como ciclos de inundación y de secado. ¿Y esto para qué? Pues obviamente era para obtener la tasa de inundación en relación a la cantidad de días, es decir, la cantidad de agua que se estaba recargando en esa región, en esa balsa, en un tiempo determinado. Aquí pueden ver ustedes las imágenes, estas son imágenes de la zona antes y después de que se inundara. Aquí se está empezando a inundar la balsa de infiltración, aquí apenitas se inició la inundación. Estos son los canales a través de los cuales el agua llega a la balsa de infiltración. Muy rápidamente mencionando algo de la hidrogeología de esta región, esta región o esta planta tratadora se encuentra en un acuífero que se conoce o que se llama Tabalaopa-Aldama, ¿sí? Y dentro de este acuífero Tabalaopa-Aldama tenemos sedimentos aluviales, hay algo de arcillas, algo de limos que están intercalados,
O sea, si ustedes lo notan, acá tenemos una gran cantidad de sedimentos a mucha profundidad. Tenemos alrededor de 800 metros de puros sedimentos, ¿sí? Antes de llegar al basamento. Entonces, la geología de este acuífero, pues es bastante, bastante interesante. Otra pregunta que había que resolver o que había que contestar era, ¿de dónde íbamos a obtener el agua residual que se estaba que iba a abastecer a esta zona de recarga? Como su nombre lo indica, esta planta es de tratamiento de aguas residuales y toda esta agua viene del sur de la ciudad de Chihuahua. En el sur de la ciudad de Chihuahua existen una gran cantidad de zonas industriales. Entonces, el agua que llega a esta planta tratadora traía el problema de que traía metales pesados, algo de cromo, algo de nitrógeno. Entonces, el realizar el tratamiento de esta agua para dejarla en un estado óptimo para recargarla, pues fue todo un reto. Acá el tratamiento que se hace del agua es un tratamiento primario y posteriormente un tratamiento secundario. Se me hace que me estoy extendiendo mucho, me voy a ir un poquito más rápido. Relativo a las características de la balsa, nos hablan aquí de que la zona no saturada en esta región es de aproximadamente 100 metros. La balsa tiene un área de 20 por 20. En el fondo de la balsa se encuentran partículas de arena con algo de arcilla. Y a los lados o cercano a la balsa de infiltración se establecieron pozos de observación. Estos pozos de observación, obviamente, que funcionan cuando se pone en funcionamiento la balsa de infiltración. Cuando se pone a recargar el agua, es cuando se empiezan a activar estos pozos para ver qué resultado han tenido. Y como resultado de la infiltración, se obtuvieron diferentes cargas hidráulicas para diferentes tiempos. Se obtuvo la conductividad hidráulica utilizando una ecuación de Heisen en la que no me voy a detener mucho. Se calculó la conductividad hidráulica para cada capa que está subyaciendo a la balsa de infiltración. Se obtuvo el valor de conductividad hidráulica para todas las capas. Acá podemos ver un modelo conceptual de la granulometría de esta zona. Aquí podemos ver los tres pozos de observación o de monitoreo. Acá es un poco más de las ecuaciones que se obtuvieron para sacar la conductividad hidráulica, la velocidad de infiltración, también acá se habla un poco de eso, y el rango de velocidades de infiltración fue de 188 a 196 centímetros por hora, ¿sí? Entonces fue pues bastante, bastante alto. Esto que estamos viendo aquí es el modelo conceptual del domo de recarga. Y bueno, ya como conclusiones, se concluyó en este trabajo que la carga hidráulica era posible definirla, ¿sí?, en una balsa de recarga utilizando ensayos para definir la conductividad hidráulica saturada en una zona no saturada. ¿Qué más? También se recomienda darle continuidad a este proyecto. Establecer un modelo matemático que permita obtener pues más información respecto a esta zona. Un problema que, ya para terminar así muy rápidamente, les comento que un problema que tenemos en México relativo a las obras de recarga es que la mayoría de ellas no tienen continuidad. Las obras duran un año, dos años y luego viene un cambio de gobierno y esas obras se quedan abandonadas. Entonces yo pienso que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer acá en las obras de recarga de México y de Latinoamérica es que estas tengan continuidad. Entonces, pues por mi parte yo creo que es todo. ¿Dudas, preguntas? No hemos tenido problemas de calidad del agua hasta ahorita. La cosa es que el espesor o la zona no saturada en las zonas áridas, como lo es el caso de México, es tan potente. Tenemos un espesor de
250, 300 metros antes de llegar al nivel freático. Durante todo ese camino, los modelos que se han hecho en las zonas del norte de México indican que esa zona no saturada realiza un proceso de depuración. Además, claro, de que el agua, antes de ponerla en las balsas de infiltración, buscamos dejarla lo más limpia posible, ¿sí? Entonces, hemos visto trabajos que se han hecho en otras partes del mundo donde tienen procesos de tratamiento terciario, pero porque el agua está mucho más cerca, porque el nivel estático que existe, la zona no saturada que existe es de 10, 20 metros y no le da tiempo al agua de infiltrarse, de depurarse. Pero no, ¿sí?, estaba dando problemas de pero, momento en la base de la, en el fondo de la balsa, no, todavía no tenía. No, de momento no, de momento no se han no se han tenido problemas de calidad del agua. ¿Dos preguntas? ¿Ninguna? Yes. El, mi español muy malo, pero ¿se ha repetido las experiencias y la infiltration rate es igual? You can ask vez, me in English. Se va a reducir. If you want, you can ask me in English. Did you make several experiments, and do you have the same infiltration rate when you have the, I don't know, 30 centimeters? Over time, is it same figures? Is there any variation? First, did you make several experiments? Yes, we made, I think, like... Puedes repuestar en castellano, lo entiendo. Ok. Sí hicimos varios experimentos, sí. Sí se han hecho varios... varias iteraciones de recargar agua en esta zona. El problema no es tanto técnico, sino más bien el problema es de tipo social. Porque era algo que platicaba ahorita con otros investigadores de que uno de los problemas que tenemos en México es que la gente no quiere recargar agua residual tratada, que es algo similar a lo que les pasó a los de Estados Unidos en el condado de Orange y demás al principio de los 80s, me parece, que decían, no, ¿cómo vamos a recargar, cómo vamos a tomarnos el agua del excusado? Algo que le conocen ellos como toilet to tap. Entonces, aquí más bien el problema que yo veo que vamos a tener en el futuro va a ser convencer a la sociedad de que, oye, pues en muchas ocasiones el agua que nosotros estamos tratando y se está recargando es mejor que el agua que tú te estás tomando en una botella, ¿sí? Es agua prácticamente destilada. Entonces, sí se han hecho varias iteraciones y sí se han obtenido los mismos resultados de conductividad hidráulica. Pero hay variaciones. ¿Hay alguna variación en los resultados? Ha habido variaciones muy mínimas, han sido muy, muy pequeñas. Los resultados han sido prácticamente iguales. Sí. Lo pasaste muy rápido, pero la altura de la lámina de agua en la balsa veo que en ningún caso era superior a un metro. Probaron con 0,30, 0,70, me parece, ¿no? Sí. Y como que llegó un momento en que a mayor altura infiltraba menos. ¿Podrías explicarlo un poco? Bueno, a ver... ¿cuál sería? ¿Esta acá? En esa tiene la carga hidráulica. Sí. Bueno, aquí lo que se hizo fue que se buscó establecer diferentes cargas hidráulicas y obtener y ver qué resultados obtenían, ¿sí? A partir de diferentes cargas hidráulicas. Entonces, aquí la conclusión más interesante o lo más importante que yo veo es que hubo diferentes tiempos de respuesta, pero esto es totalmente lógico si consideramos pues que la carga hidráulica no era la misma, ¿sí? Entonces esto también los geólogos y los hidrogeólogos que trabajan en la planta tratadora pues lo atribuyen o lo consideran que esto es debido justamente a la diferencia de cargas hidráulicas y a la geología que se encuentra en esta zona. Mencionaba ahorita que tenemos arcillas, que tenemos un poco de gravas, que tenemos material aluvial básicamente en esta zona. Esta es una cuenca de material aluvial básicamente, ¿sí?
Simplemente sobre ese tema, ayer hablando de un tema de este mismo tema en el curso de soluciones tecnológicas, poníamos el ejemplo de que en Santiuste, en Castilla y León, nos habían salido los mejores resultados con 1,40 m, creo que es, mientras que había bibliografía de Australia que decía que podían llegar a 4 metros. Entonces, lo que estábamos diciendo es que, evidentemente, cada uno que hace una prueba con una balsa de infiltración tiene que hacer su propia prueba, porque tanto el tratamiento que le das al fondo de la balsa como la altura que dejas en la balsa, hasta que no haces las pruebas reales, nunca sabes cuál es la que te va a salir. Y luego lo que ha dicho él también, que se mantenga en el tiempo, que tú al final no tengas un clogging a cierta distancia y... Question. Come on. You can do it in English. Yeah, I have to. Well, yeah. Yo necesito inglés. With wastewater, is a little different. So yeah. I think what they were talking about yesterday was not wastewater, because you get an organic layer of clogging, yeah. And the higher the water, the greater the intergranular pressure. And this has been studied. In Los Angeles, and usually, you know, you want to actually keep it as shallow as feasible with wastewater, right? To avoid that, so it's not a surprise. Do you your results aren't a surprise? Do you work at LA, or do you do you work? Yo trabajo con Enrique Vivoni. Ah, okay. Arizona State University. Okay. Yeah, the usual thing that you are always expect. That's why I was asking if they were trying to do some pretreatment before the infiltration pond, because usually whatever you do outside the infiltration pond is always much more useful than anything that you do afterwards. So you always try to have the best quality before infiltrating. Anything else? So thank you very much for your presence. Thank you very much to all the presentators, and thank you very much for the public for their interest in the questions. So, see you tomorrow, okay? Thank you very much.